Hola, querido. La peor cosa que el pecado puede hacer en tu vida es separarte de Dios, alejarte de Dios, llevarte lejos de tu Padre. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Desde aquel día, el hombre y la mujer han vivido escondiéndose de la presencia de Dios. La historia de la humanidad es la misma historia. Dios buscando, Dios llamando, muchas veces Dios suplicando: hijo, ¿a dónde te vas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ven a mí. Y el ser humano escondiéndose. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Hoy día nosotros estamos inventando cada día nuevos árboles. El trabajo, no tengo tiempo, las distracciones, las diversiones. Tienes tiempo para todo menos para Dios. Pero si fueras feliz, estuviera bien. Lo peor es que sin Dios vives desesperado, vives vacío, vives enloquecido, llega la noche, no puedes dormir. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Oh, querido, Dios está donde siempre estuvo, a tu lado, pero no puede entrar en tu vida, no puede operar maravillas en tu vida si tú no le abres el corazón. Por eso Dios siempre dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Yo te pregunto, ¿a dónde te has ido? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Para, recapacita, piensa. Regresa a Dios, devuélvete a Dios. Si tú saliste de las manos de Dios, nunca serás completo hasta que no te devuelvas a las manos de Dios. Solo puedes escoger tus propios caminos, puedes correr, puedes intentar un camino, otro camino. Al final vas a caer exhausto, herido, destruido por la propia vida, por tus propias decisiones. Pero Dios te ama, te sigue llamando, sigue tocando la puerta de tu corazón. Allá en el jardín del Edén dijo: Adán, ¿dónde estás? Hoy te llama Pedro, María, Juan, Jacinto, Rosa, Guadalupe. ¿Cómo te llamas? Ven a Jesús. Entrégale tu corazón.